Y también en Chacarita, donde descansan los restos del ex secretario general de la CGT, hubo un homenaje organizado por la UOM y encabezado por su titular, Antonio Caló. Un compañero, claro, en aquel tiempo, un compañero de una entereza, un compañero que sabía que estaba ofrendando su vida en aras de la unidad del movimiento obrero, en aras del peronismo, en aras que los trabajadores estemos cada vez mejor. Y bueno, esto es el 38, pase del 39 aniversario, pues el 38 años que nosotros venimos acá todos los años, más allá de lo que estaba en la política, era muy difícil, yo lo quiero resaltar, es muy difícil en la época de la dictadura militar venir a hacerle un homenaje al compañero Rucci. A veces veníamos 50, 100 compañeros, que éramos 100 compañeros o más, no se juntaban, y había 1.000 y 2.000 policías, acá había más policías que compañeros, pero el homenaje de la Unión de la Metalurgia nunca se lo dejó de hacer. En los 38 años, siempre vinimos acá a hacerle el merecido homenaje que le tenemos que hacer los trabajadores y en especialmente los metalúrgicos al compañero José Ignacio Rucci. Hoy el homenaje nos encuentra igual divididos, ¿no? Porque hay una movilización a la tarde. ¿Cómo lo ve esto, Caló? Bueno, cada uno lo ve a su manera de hacer el homenaje que el compañero se merece. Yo no voy a entrar a catalogar quién hace una marcha, que no. Yo lo que resalto es la Unión Metalúrgica, 38 años seguidos que él hizo este homenaje y este año no podíamos estar ausentes porque también aprovechamos la oportunidad. La familia Rucci va a ser una presentación para que se esclarezca el asesinato de nuestro querido compañero y la Unión de la Metalurgia lo apoyo en todo lo que sea necesario, ¿no?